Rebobinamos y entramos. ¿Por qué este idiote? Las ventajas de no tener croma. ¿Por qué no tengo croma últimamente? Por la variabilidad del tiempo. Y porque al final, digo, ¿pa' qué nos vamos a complicar la vida si aquí lo que de verdad tiene power es estar juntos y pedalear? Como os digo siempre, el tiempo marca cuando trabajas en exteriores. Hoy arrancó lloviendo, que no sabía ni si iba a poder grabar. Tengo la moto, la motita que tuve que comprar para el nuevo curro, la tengo ahí tapadita en una esquina, las macetas aquí. Bueno, he tenido que hacer aquí un cambalache, ¿eh? Esto parece un badulaque de cosas. Y me he buscado un huequito para poder grabar. Esto es lo que hay, me adapto a lo que hay. Haya cambios de luz, no haya cambios de luz, haya lluvia, no haya lluvia, haya viento. Chicos, al final lo importante es disfrutar. Y esta jodida sin salir. Chata, ¿no sales hoy o qué? No sé si está esperando que yo la diga algo o es que yo creo que hoy va por libre. Hoy estaba un poco de chulita. Cuando la estuve montando en el PowerPoint me di cuenta, esta me va a salir farruca hoy. Efectivamente. Ahí estás, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ahí la tenéis. Al fin se dignó salir. ¿Qué veis en la gráfica? ¡Buah! No es un trabajo, por ende, complicado, ¿vale? No, pero tiene su punto. Hoy, el puntito de calidad lo dan los segmentos altos, tanto en la Z2 como en la 3 como en la 4. Por eso, esa notita de color subidita para arriba. ¿Vale? Ahí lo veis. Pues nada, arrancamos con esos escaladitos guays desde Z1 al límite, ¡rum! Hasta tocar esa cima en Z2 alta. Entramos en el primer segmento de Z2 alta, ya lo defines tú, para pasar a una Z3 alta, ¿vale? De nuevo Z2 alta, un poquito de respiro, aunque Z2 alta tiene su cosita. En mi caso, estoy hablando de trabajar en torno a los 200 watts, en el mío, ¿vale? En mi Z2 alta. Volvemos de nuevo a subir el tono a la Z4, ¿vale? Alta también, ahí tenéis unos minutitos. Oye, ¿qué quieres gestionarlo un poquito más abajo? Tú le mandas. Tú eres el protagonista de tu historia, de tu locura, de tu rodada, de tu entrenamiento, de tu workout, lo que tú quieras. ¡Pam! Desde esa Z4 volvemos de nuevo a una Z2, alta, Z3 y ya hay el escaladito 3-4, la 4 hace una rampita de 4 a 5, conecta con el último segmento de 5, a darlo todo, y ahí ¡pam! Caída la 1 para entrar en la parte final. 5 segmentacos, 5 intervalos, de calidad a 80 RPMs, ¡qué bien! La parte de inicio, el escaladito entre 95 y 105, casi el ritmo te va a llevar a lo que necesitas de intensidad. Si necesitas un pequeño ajuste, se lo das. Y el resto, vas a moverte casi 25 minutos a 70 RPMs para que te sientas cómoda, cómodo, y luego ya irás fluctuando a 75 y a 80 en esa Z5, que ya conectas con los intervalos finales. La clase está ahí, no me enrollo más. Vamos a darle a esta Dragon Drums, porque hoy la música me va a poner a tope, al menos a mí la percusión me encanta. Ya me diréis, es cuestión de gusto, lo sé, pero a mí personalmente me encanta. Vamos allá, preparo todo, a ver si a la primera arranca y si no a la segunda, y si no, qué coño, a la tercera. Un segundo, no ha saltado. Ahora sí, bueno, ya le dejo que se tome su tiempo. ¿Qué coño? 95, ¿eh? Empezamos con esta percu sencillita. Estos yembes. Vamos, muévete a 95. Y deja que el ritmo vaya fluctuando de 95 a 105 en estos poquito más de 4 minutos. Casi el ritmo, como te digo, te lleva de esa Z1 al límite con la 2 a la Z2 alta. ¿Vale? Hoy intenté currarme ahí unas buenas fusioncitas musicales. Espero las disfrutéis. Hoy tengo la pared tope para mí. ¿Veis el cambio? Tengo cambios distintos, ¿no? El timer ahí no lo puedo fusionar sobre el croma, tiene que ir al frente, pero es lo que hay. Pero no importa, la info lo tenemos, ¿eh? La música la tenemos y suena. El instructor, el tolete de turno lo tenéis. El dragón,
Hoy de verde, hoy me he pintado de verde, modo escama, con ese mayo que me traje de Brasil en uno de los eventos de Pedalando en Topo. ¡Y a tope! Le voy a dar una chispita, aunque el ritmo ya me está dando power a esto, ¿eh? Ya me está dando power. ¡Cómo suena esto! Hoy estoy conectado. Hoy estoy enchufado. ¡A tope! ¡Dos minutos y medio! Aunque sigue subiendo, le doy una chispita más. Me encantan estos drums. Me ponen en pie de guerra. Y vete preparando, ¿eh? Un poquito más de 2 minutos, cambio a 70 RPMs y tienes que seguir conectado con esa Z2 alta. ¡Wow! ¡Sigue subiendo el ritmo! Poco a poco buscando, o sea, 105, ¿eh? ¿Está chispita, Oscar? ¿Qué coño? ¡Se la doy! No me quiero pasar de la Z2 alta. Pinganillo ahí a tope. De power. Hoy estoy conectado con mi piel, ¿eh? Con mi piel de escamas. Escucha. Sigue entrando el musicón, ¿eh? Estos drummings, estos drums. Esta percu, ¿eh? Que te va a hacer vibrar. Te lo aseguro. Vibrar. Menos de un minuto. La funda de mi moto, de mi amoto, se quiere salir volando. Quieta, no te vayas. Y si te vas, aquí en la terraza, no a la casa del vecino. ¡Vamos! Vamos a buscar esos últimos 30 segundos. Ya estoy ahí, ¿eh? En conexión con esa Z2 alta. Preparados al cambio. En 20 segundos menos, ¿vale? Mantendremos esta Z2 alta de intensidad, pero bajaremos de 105 a 70. Así que tienes que darle un arreón a la resistencia brutal. ¿Preparados? ¡Pah! Comienza a activar. Aprieta. 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 Z2 alta. Ahí está. ¡Sube! Poquito más, Oscarito. Cariño. A ver la que me lías, ¿eh? A ver la que me lías. Vale. Sigue arriba. Nuestra comunicación secreta entre Clay y yo. Mira. Siéntate. Esa primera alzadita arriba. Para conectar con el trabajo. ¡Uy, un gorrión! ¡Chum! Pasó justo por delante de la cámara. Casi, casi. ¡Me encanta! ¡Loving you! Minuto y medio en esta Z2 alta. Primer segmento a 70. ¿Me acompañas? Le doy una chispita más. ¡Subo! ¡Adiós, Cla! Todo eso se oye, cariño, ¿eh? Todo ese ruidito que haces se oye, pero no pasa nada. Sigue arriba. Vamos a por ese último minuto en este primer segmento a 70. Siéntate. Mueve. Esa intensidad de Z2 alta.
esa zona full calentita, en esa gama cromática más fuerte, con más power. Wow, hoy esto va a echar chispas. Sube unos segunditos y volvemos a conectar desde abajo con la Z3, con la alta. ¿Preparados? Seguiremos a 70, ¿eh? Un poquito más de 5 minutos. ¡Vaya rollo que tiene esto! ¡Atentos a lo que viene! Dale, dale, sí. ¡Mira! ¡Escucha! ¡Ahí viene el cambio! ¡Vaya rollazo que tenemos hoy, musical! Z3, no te olvides. ¡Alta! Y así me iba el waifu. ¡No tiraba de rosca! ¡Ahora sí! ¿Tienes? ¿Has activado? ¡Perfecto! Yo te quiero. Te lo juro, te lo prometo. Te lo juro. Por Arturo y los surcos de los plásticos más duros. ¿Me acompañas arriba? ¡Escucha! ¡Sube volumen! ¡Puedes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Y aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¿No has subido volumen? ¡Sube volumen! Y escucha esto desde arriba. ¿Estás arriba? ¿Has subido volumen? Claudia, saxo. ¡Wow! ¡Lo quiero arriba! Sentado no. Siente el power del saxo. Estás a tiempo de subir volumen, ¿eh? ¡Sí! Por delante 3 minutos y medio. Z3 alta. 70 RPMs. Segundo segmento. ¿Eh? A 70. Mira. Vete sentándote conmigo. Poco a poco. Ay, ay. Ahora sí conectamos con el trabajo desde abajo. Que te pide un poquito más. Que te pide un poquito más. No está cero. Quiero que vuelvas a saltar conmigo. Escucha. Primero para disfrutar del saxo arriba. Siéntate. Conexión un poquito, si te entraba, para conectar con esto. ¡Vamos! No te olvides. Z3. Alta. Y un poquito más, Oscarito. ¡Vamos, dragón! ¡Sigue! Hoy me voy a explayar de pie. ¿Qué? Algo distinto. ¿Te acompañas? ¡Siéntate! ¡Qué bueno! Recuerda, ¿eh? Z3. Bajamos un poquito el power de la percu, pero disfrutamos de esto, ¿eh? De este rollazo, ¿eh? Con los drums y con este vocalito. Aguanto un poquito más abajo y me acompañas de nuevo arriba si quieres. Aguanta. Buscamos la intensidad musical. Sube. Efervescente. Y te catapulta arriba. Vamos. Sube. Sigue.
locura de día. Como hoy, se nubla, sale el sol, se nubla, siéntate. En fin, lo único que puede pasar, el croma no nos falla, es que me veáis con un tonito más encendido o con un tonito más apagado. ¿Qué coño? ¡Sube! ¡Eso es asumible! Soy el dragón camaleón que cambia y muda la piel en cuestión de minutos. Menos de 30 segundos y vuelves a la Z2 alta y sigues a 70. Aguanta. Final. Y escucha lo que viene. ¡Qué bueno! 3 segundos para sentarte. Siéntate. Z2. Alta. Afloja. Este toque más latino. Bebe. Un poquito más de 2 minutos para que cojas fuelle. Z2, alta, recuerda. Con ese toque de Latin Power. Dragon Latin Power. Menos de 2 minutos. Y prepárate, que entramos en una cita 4 de algo menos de 5 minutos. A 70, pero brutal. 4 alta, ¿eh? ¿Me acompañas arriba? ¡Sube! ¡Coño! ¡No me digas! Claudia, que me están diciendo algunos que no están enchufados todavía a la clase. ¿Cómo puede ser posible, cariño? Dice Claudia que no. Que ella, esta música la ha preparado conmigo. Me ha ayudado en la elección musical. ¿Eh? Así que... ¡conecta! ¡Por favor! Vamos a por ese último minuto en esta Z2, que es como un bálsamo para lo que viene. Golpeando a 70, ¿eh? Con flow ese golpeo, ese pedaleo, ¿eh? No pistones, tampoco tiene que ser redondo. Déjate llevar. Disfruta con el golpeo. Busca tu flow pedaleando, ¿vale? Vital. Vamos, vamos. Vamos a ir buscando los últimos 30 segundos. ¡Qué bueno! Y prepárate a conectar de lleno con una Z4, ¿eh? A 70, pero ya sabes. The High Power. El tope gama. ¡Or! ¡Or! ¡Arriba! ¡Arriba! He puesto esta camisetita para compartir esta clase en un cachito con mis amigos de Brasil. Activa, Z4 alta. ¿Lo tienes? Sube. Sube. Por delante menos de 5 minutos. Alta, Oscar. ¡Sácalo! Ahora sí. Alternamos de pie sentados. Muy duro. Lo sé. Pero puedes. También lo sé. ¡Qué pasada! Seguimos alternando. Aguanta, ¿eh? Saltito de nuevo. Sin prisa, pero sin pausa. Deja que crezca. Deja que crezca. Sube. Boca arriba. ¿Te suena? ¿Te suena?
suena, arriba. El golpeito es mínimo. Ese master beat de fondo con esa percu más liviana. Pero conecta arriba. Vamos. Vamos a buscar esos tres últimos minutos. No sueltas nada. No aflojes nada. Si estás bien, estás bien. Quédate ahí. Solo conectando con la música. En tu Z4 alta. ¿Me vuelves a acompañar abajo? Siete. ¡Muy duro! ¡Lo sé! ¡Sigue! Hoy quería hacer bien la tarea. Ajustes precisos. No hay mucho cambio, pero el que hay, de calidad. Subo. Y escucha lo que entra. En estos poco más de 2 minutos. ¡Wow! Esta 4 alta, ¿eh? ¡Poderosa! ¡Vuelvo abajo! ¡Sigo alternando! Minutito y medio antes del cambio a la siguiente Z2 alta. 4 minutos. Te van a venir de lujo. ¿Me acompañas? Sube. Fall in love. Minutito más. ¿Me acompañas de nuevo abajo? Siéntate. Más cambios. Desde abajo, ¿eh? Sigue abajo. No te muevas. Conectamos con la Z2 alta. Abajo. 70, ¿eh? Cuenta tras 10 segundos. Llegas. Menos de 4 minutos. Z2 alta. Oye, ¿qué estimas? ¿Qué necesitas? ¿Bajar un poco la intensidad ahora? Claudia te da lo que hay. La tengo ahí desde el control central. Y luego la subes un poquito más adelante en el segmento. Límite, ya, la Z2. Y esto sigue creciendo, me sigue mandando un chorrazo de información a modo de sensaciones. Conectamos de nuevo arriba. Sube. Siéntate. Tip off.
afeitados. Alta. ¡Qué amor! Más grande, más profundo, más inmenso, abisal. De esas profundidades. El que podemos tener en este momento por lo que estamos haciendo. Por lo que estamos haciendo es abrazarnos, darnos cariño, darnos amor, querernos. ¿Cómo? Subidos aquí, conectando con la música, con el trabajo, con esa sensación de sentirnos bien, plenos, dichosos, a tope de power, con un corazón inmenso que lo puede albergar todo, pero siempre desde lo positivo, desde la luz. ¡Vale! ¡Deeper Love! ¿Me acompañas arriba? ¡Wow, el viento! ¡Ni a cojón ahí! Aguántame la lonita, cariño. Y perdona las palabras de papi, que es muy malhablado, lo reconoce. Lo reconozco, ¿eh? Herencia de mi padre, transportista toda la vida. Esos juramentos corrían. Pero bueno, ya los corrige. Eso es bueno. ¡Vamos! ¿Te sientas conmigo? ¡Abajo! Gracias, Cla. Esa pequeña colaboradora que tengo, para casos de catástrofe general, en el ambiente, en los surrounds. Bueno, apurando últimos segundos de esta Z2 y vete preparando de nuevo el cambio a Z3. Alta. 30 segundos. Ahora sí, primer cambio de ritmo, pero va a ser increciendo. En estos casi 6 minutos y medio, el ritmo va a ir aumentando de 70 a 75 ya, en un escalado ascendente hasta el final. Luego conectaremos con los 80 y nos quedaremos ahí hasta el final. Preparados a conectar, Z3, alta, comienza a apretar. Sube. Z3 alta, dale rosca, ¿vale? Wow, me pasé de rosca. Luego, te ha sido una 4 baja. No te pases, que aún queda curro. Vamos a dosificar. Uf, la media de vatios ya. La mía, ¿eh? Y ahí, rondando los 200, poquito por encima. Caña, caña. Hoy sí, hoy me sabe. ¡Hoy me sabe! Sigo arriba, ¿eh? Lo que sientes, alguno ya me quería seguir. ¿A que sí? Ahora sí bajamos. Escucha. Menos de 5 minutos y medio. Sécate la sangre. Agüita. Escucha, me encanta. ¿Volvemos arriba? Sube. Arriba de nuevo. Menos de 5 minutos. Z3. Alta. Un verde. Que te quiero verde. Con mucho power. Vamos. ¿Te acompañas abajo? Toma. Toma esa perco. ¡Qué bruto! ¡Claro! Si ves que se va la lonita de la moto, me la empujas, cariño, ¿vale? No vaya a ser que se me venga encima de la cara. ¡Sube!
minutos y medio, más o menos. Es lo que te resta. Oscar, te entra un poquito, ¿eh? Ay, un poquito. Vuelvo arriba. ¿Me acompañas? Ya comienza a despertar la vecindad. La escucho en forma. Yo ya presión Nieves. La estoy escuchando. Mangueras y demás. Parafernalia de vecindad. ¡Sí! ¡Qué bueno! Vamos a conectar con el lado primitivo, pero también con un punto electrónico. Acompáñame abajo. Primitivo con este vocal. Tribal total. Electrónico con el golpeo. Recuerda, Z3 salta, ¿eh? Así. Justo un poquito más al alza. Sigo abajo. Tira mucho el trabajo de pie. Me conecto con el trabajo sentado. Menos de 2 minutos. Ahí lo tienes. Muy bien, Claudia. Sigo abajo. Duro, ¿eh? Recuerda que el ritmo va subiendo. Eso te incrementa la intensidad. Por eso vete ajustando si vas muy al límite de la 3, ¿eh? Es importante tener en cuenta eso también. Ya cerca de las 75. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a buscar ese último minuto en Z3. Y ojito que viene la rampa de 4 a 5. El segmento en 5. ¿Me acompañas? Sube. Mira, en este punto, si te notas un poquito cansado, te recomiendo, baja un poquito de carga. Tómate, vamos a decir que una rico activa. En Z3, lo sé, pero con un poco menos de intensidad, para conectar a tope con la 4. Es un salvavidas, que te lanzo ahora. Agua. Sangre. 15 segundos. Y conectas, vamos a decir, con ese incremento de 75-80 de Z. 4 alta, 5. ¿Preparados a conectar con la Z 4 alta? Activa. Activa. Z 4 alta. Y de ahí, deja que el ritmo te meta en la 5. De 75-80. ¿Qué tal vas? ¡Aguanta, eh! Sigue aumentando ritmo hasta 80. ¿Vas notando esa entrada? ¿Acercándote a la 5? ¡Sí! ¡Perfecto! 80. ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ojito, eh! ¡Aguanta! Porque vas a saltar arriba. 49 segundos. Mano a mano. Hombro con hombro. Espalda con espalda. ¿Preparados? ¡Sube! Primer segmento interválico. ¡Arriba!
30 segundos. Suelta. Suelta. Al máximo. Le voy a quitar mucha carga. Que no se note nada absolutamente. En mi caso, doble clean stages, que me lleva de la nada a la Z5. En el tuyo, ajuste manual si no lo tienes. ¿Preparados? Comienza a buscar carga del Z5. ¿La tienes? Arriba. Un poquito más, Oscar. De nuevo alterno. Abajo. Un salto más. Subo. Me siento. Llego. Segundo segmento. Y me quedan tres. Mojarme el labio. Acabo de apretar y apretar el culito al ojete. Sin querer apretar el reproductor que tengo aquí. Pensé que lo paraba. Menos mal que no. ¿Preparados? Comienza a activar. Yo doble clic. Sube. Más, Oscar. Ahí. Ahí. Más largo. ¿Te has visto que me quedo arriba? Pues me quedo arriba. Este de en medio, el meridiano, íntegro arriba. ¡Guau! ¡Sigo, sigo! ¡Suelto! ¡Sangre! ¡Ah, bueno! ¡Solo sangre! ¡Dos! ¿Entendéis ahora el trabajo de los seguimientos altos? Aquí lo notas. El fuelle no es el mismo. ¿Preparados? Apretón. Comienza a activar resistencia. Z5. Vamos. Alterno, ahora sí. Llegas. Cuarto. Te quedará uno. Bueno, pues voy a escoger. Último. De pie íntegro, alterno o sentado íntegro. Yo no os digo lo que voy a hacer. Cada cual que escoja su camino. Yo este último me lo quiero currar a lo ciclista. No te doy más pistas. Seguro que ya sabes por dónde voy. Incluso le doy un poco más de carga antes del doble clic. 48 segundos. ¿Has activado? ¡Buah! ¡A exprimirme! ¡Más!
acoplo a 80. Busca el ritmo que quieras. 5 minutos y medio pasaditos por delante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! A este final, yo no sé tú, pero le pongo un 4 powers como mínimo. Tras el efecto arrastre de los segmentos altos, wow, te deja mueto matado. Con este last tango en París, último tanguito en París, nos vamos a ir despidiendo. Te acompaño un minutito más aquí, a 80. Yo voy soltando, tú sigue y me voy despidiendo de esta sesión. Bueno, no voy a decir esta típica, porque creo que si algo tiene esta plataforma es que de típico no tiene nada. Aquí cualquier día puede saltar una sorpresa, una entrada distinta, una información distinta. Somos un poco, vamos a decir, caóticos, pero mola. Viento, luz, mi hija, ciclo, la vecindad y la pelos también. Aquí todo el mundo tiene cabida. Bueno, voy parando, tú sigue ahí, porfa, sigue conectada, sigue conectado, qué buenísimo, qué sangrada, wow, me ha gustado, y este final, ¿qué me dices? Bueno, buen equipo, espero que hayáis disfrutado con los drums, con esta Dragon Drum, a mí esta música me enciende. Lo que pasa que, sabes que siempre intento buscar un poco, pues bueno, tocar diferentes palos, aunque, y esto va a quedar ahí grabado, porque al final tiene fecha, de principio, que es cuando lo lance. Seguí, vamos a decir, vuestras sugerencias, aún a riesgo de que me corten el cogote, pero bueno, y como veis, la música es una línea mucho más conocida en muchas clases, ¿vale? Sigo contando con la plataforma que tenía Epidemic, pero quiero que haya también clases con las que os sentís identificados musicalmente hablando, por, bueno, pues que os traiga al recuerdo momentos atrás, porque alguna clase, algún track fue algo, o en algún momento se convirtió ese momento, por así decirlo, en un momento especial. E intento eso, ir cazando cositas por ahí que creo con las que podemos conectar y que os harán sentir mucho más plenos, mucho más satisfechos, y que disfrutaré mucho más del power del pedaleo, ¿vale? 2 minutos y medio, me voy bajando. Adiós, chiqui. Wow. Me voy a despedir. ¿Cómo me despido hoy? No tengo claro todavía, Vamos a dejar la toallita aquí preparada para secarme las manitas antes de la salida. No os comento la anécdota de la parada, que yo os he comentado alguna vez, para no hacerme cachino. Desde aquí abajo, abrazote. Aquí hoy con estas escamas verdes de dragón, chorrazo de power. Con los ojos que se me quieren salir de las cuencas. Os quiero mucho. Besote grande desde aquí. Otro besote más. Y nada, que deciros que me voy por donde he venido. Nos quedan ahí un poquito de tiempo. ¿Qué voy a dejar? Que vayas bajando de la bici tranquila, tranquilo. Te tomes tu tiempo, Y yo me despido un poquito antes. Pero hoy no os dejo tanto margen, ¿vale?